Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esta semana? Espero que hayan tenido unos excelentes días. Hoy llegamos a la última clase de la programación de clases de puntaje nacional para preparar la PAES. Hola Noemí, hola Martín, hola Nati, hola Connie. Bueno, especialmente les doy la bienvenida a quienes están sumándose por primera vez en las clases hoy. Claramente están a tiempo de sumarse a este camino de preparación para la PAES. Como bien dijeron los compañeros en el chat, quienes se están sumando en la clase el día de hoy es nuestra octava clase, pero todas las clases anteriores están disponibles tanto en la plataforma de puntaje nacional como en el canal de YouTube y también en la plataforma de puntaje nacional pueden encontrar materiales de estudio y mini evaluaciones ajustadas a cada tema de cada clase. Así que están todos invitados e invitadas a hacer uso de estos materiales y bueno, y a sumarse a estas clases y a invitar a quienes estimen que les puedan servir estos materiales y estas clases para preparar su PAE, ¿sí? La pregunta de todas las clases, ¿esta clase sirve para la PAES de invierno? Sí, sirve, pero Puntaje Nacional tiene un plan de estudio específico para la PAES de invierno porque entre la PAES de invierno y la PAES de verano o PAES regular existen algunas pequeñas diferencias, ¿no? La PAES regular redujo un poco la cantidad de temas, entonces tengan ojo quienes van a dar la prueba a mitad de año y quienes la van a dar a final de año, de seguir el temario correspondiente a la prueba que van a dar, ¿sí? La PAES de invierno tiene algunos temas más que la PAES de verano o la PAES regular, pero a esto tienen que estar atentos, ¿sí? Y existen cápsulas de puntaje nacional donde se explican cada uno de estos temarios para quienes tengan alguna duda, que están en los mismos canales que les mencioné anteriormente. Es una buena estrategia dar las dos, el que puede, el que ya egresó de cuarto medio y puede, es una buena estrategia, porque si hace PAES de invierno es una forma también de descomprimir la PAES hacia final de año, esta prueba de selección universitaria es a final de año, y también es una oportunidad para ustedes en caso de que, no sé, por motivo de querer tomarse medio año sabático, de querer tener dos oportunidades para dar la prueba una vez que egresaron de cuarto medio y ajustarse a las distintas realidades que puedan tener cada una de sus situaciones. Así que es una oportunidad que nos suma y que nos genera una chance más de tener un buen resultado. O también de quien quiera dar esta prueba para tener un poco más de experiencia hacia final de año, también es un motivo válido. Motivos hay miles para poder dar la prueba a mitad de año. Vamos entonces con nuestra clase de hoy, que vamos a trabajar sobre Chile a inicios del siglo XX. Esta clase y la clase que viene van a ser dos clases espejo, por así decirlo, ¿no? Vamos a trabajar hoy con aspectos un poco más políticos. Y la clase que viene vamos a trabajar la misma temporalidad, los mismos temas, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, hoy, ¿qué vamos a trabajar específicamente sobre este periodo de tiempo? Las tensiones sociales en Chile, inicio del siglo XX, que dejamos un poco posadas en la clase pasada, la llegada de Alessandri, Arturo Alessandri, al gobierno, la crisis política y, por último, el Frente Popular y los gobiernos radicales. Vamos a hacer una presentación de qué fueron estos gobiernos. ¿Cuándo haremos ensayos? Esto es algo que se viene en las próximas semanas, así que estén atentos y atentas al lanzamiento de estos ensayos porque también vamos a tener algunas resoluciones en vivo en las próximas clases, creo que son 3 semanas más. Pero para esto siempre la sugerencia es estar atentos y atentas a las redes de Puntaje Nacional, al Instagram, TikTok, donde se van a publicar estas informaciones oportunamente, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy con una pequeño panorama de lo que vimos la clase pasada que nos va a servir para activar los conocimientos previos sobre los cuales nos vamos a apoyar para la clase de hoy. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos que hay un periodo de la historia de Chile al cual se denomina República Parlamentaria. Este periodo
comprende los años entre 1891 y 1925. ¿Qué pasó en estos años, en estos extremos de este periodo? En 1891 se desarrolló una guerra civil entre las fuerzas congresistas y las fuerzas que estaban a favor del poder ejecutivo de la presidencia de Balmaceda. Las fuerzas congresistas se impusieron y acabaron inaugurando un periodo de 35 años aproximadamente, en los cuales el Congreso tuvo una hegemonía en la estructura política del país. República parlamentaria puede ser una denominación un poco confusa porque Chile nunca dejó de ser una república presidencialista, pero a lo que apunta este título es que el Congreso, el Parlamento, la Cámara de Diputados y Senadores tenían un poder mucho mayor que en épocas precedentes y posteriores, ¿no? Distintas prácticas parlamentarias, como la capacidad de frenar la promulgación la aprobación de ciertas leyes, la interpelación a los ministros, por ejemplo, hacían con que el Congreso pudiera hacer y deshacer lo que quería prácticamente en un gobierno. Por eso, a veces piensen ustedes que hay presidentes que los recordamos muy fácil, pero los presidentes de la República Parlamentaria que los subieron, a veces no los tenemos tan claros en la cabeza, ¿sí? Esto es consecuencia de esto, que el Congreso tenía una supremacía, mucho más poder en la época. Este Congreso estaba compuesto exclusivamente casi por una clase oligárquica, ¿no? Estas clases altas, adineradas, que la crítica que se hacía en aquella época era que eran ciegas y sordas a los problemas sociales que aquejaban a Chile. Paralelamente, esto en el plano político, en el plano económico, porque tiene que ver con lo político, lo social y lo cultural también, Chile estaba viviendo un periodo económico denominado del auge salitrero. El salitre, que fue explotado una vez que Chile se hizo con los territorios del norte, Antofagasta y Tarapacá, después de la Guerra del Pacífico, que eran muy ricos en este mineral, convirtió el salitre su principal producto de exportación en un momento en el que el mundo, el comercio internacional requería mucho el salitre como fertilizante y también como un insumo para los explosivos. Entonces, este boom de exportaciones del salitre y el cobro de Chile de impuestos por su exportación, que básicamente esa era la fuente principal de ingresos del Estado, le permitieron emprender un camino de modernización. La mayor cantidad de recursos pudieron ser invertidos en áreas como la educación, infraestructura, comunicaciones, transporte, y esto daba cuenta de un periodo de bonanza económica. Sin embargo, esta mayor disponibilidad de recursos, esta mayor cantidad de riqueza a nivel nacional, nos cuestionamos en la clase pasada si es que se habían repartido por igual en la sociedad y llegamos a la conclusión de que no. Había una clase social, las clases populares, los sectores populares de Chile no habían sido beneficiados con el boom de este auge salitrero, ¿sí? Entonces, el auge salitrero hizo que los ricos fueran cada vez más ricos y los pobres fueran cada vez más pobres, aumentando así la brecha social al interior del Estado de Chile, de la República de Chile. Entonces, en esta época también se empezaba a dar esta discusión que llevó el nombre de cuestión social. Esta cuestión social hacía referencia a los distintos problemas que los sectores populares tenían en la época, que tenían que ver con cuestiones de vivienda, vivían en muy precarias condiciones habitacionales, cuestiones de salud, o sea, tener una mala vivienda a veces conduce a tener graves problemas de salud por temas de higiene, propagación de enfermedades, etcétera, etcétera, y también a muy precarias condiciones laborales. En esta época no contábamos con legislación laboral que protegiera a los y las trabajadoras de Chile. Por lo mismo, vimos en la clase pasada que los trabajadores habían comenzado a organizarse políticamente demandando y exigiendo transformaciones en esta área. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, considerando este panorama,
¿Cómo inició Chile el siglo XX? Y ahora abro la pregunta para hacer una muy pequeña lluvia de ideas y poder calentar los motores para esta clase. Felipe, en esta época ya tenemos las primeras organizaciones de trabajadores que se van a expresar de distintas maneras, como por ejemplo las mutuales, las mancomunales, organizaciones de mujeres, y poco a poco se van a ir complejizando este tipo de organizaciones de trabajadores. Suni, con problemas sociales, sí, estamos hablando de problemas sociales que aquejan a los sectores populares, que se podía contraponer una clase oligárquica bastante enriquecida, nuevos roles del Estado, excelente, eso lo vamos a ver más adelante y específicamente en la clase pasada. Transformaciones, sí, la transformación es algo constante en la historia. Desigualdad, muy bien. El auge que entra en crisis a primera mitad del siglo XX, entiendo que hablas del auge del salitre, aumentaron los problemas internos, diferencias sociales, movimientos sociales, no dejaban gobernar al presidente. Muy bien, todas estas ideas las vamos a ir tocando en los próximos minutitos. Desarrollo de obras públicas gracias al auge salitrero. Entonces, este siglo XX, como bien estuvieron diciendo ustedes, inicia con fuertes tensiones sociales, ¿no? Por un lado tenemos un auge salitrero, este salitre que se vende o sea, Chile tiene prácticamente el monopolio del salitre a nivel mundial y este salitre era muy demandado como fertilizante, especialmente para suelos que se habían empobrecido producto de largas guerras y desgastes por diversos motivos. Tenemos un auge económico, un país más rico que nunca en toda la historia republicana, tenemos que una oligarquía va a estar políticamente dominando el escenario y gobernando en este panorama, pero estos beneficios, este boom, este periodo de bonanza administrado por esta oligarquía, no se tradujo en mejoras para toda la población. Por lo tanto, dentro de este panorama del siglo XX tenemos que siempre considerar las profundas desigualdades. ¿Chile era una república que se estaba enriqueciendo, que se estaba modernizando? Sí, pero ¿los beneficios de este enriquecimiento, de esta modernización, eran para todos? No. Vamos a tener sectores que van a estar sumamente empobrecidos. La diferencia entre democracia y oligarquía, podríamos decir que en la historia de Chile solemos hablar más de aristocracia ligado a esta aristocracia terrateniente. Ya en este periodo republicano hablamos más de oligarquía, pero es muy sutil. O sea, para efectos prácticos, en este caso, tomemos aristocracia como oligarquía, ¿no? Porque este grupo de pocos que estaban en el poder, que significa oligarquía, eran de un origen aristocrático. Entonces, ¿qué pasaba? Tenemos un Estado enriquecido, un Estado que se estaba en vías de modernización, etcétera, etcétera, todo lo que veníamos hablando. Pero esto empieza a resquebrajarse hacia 1914. ¿Qué evento mundial empezó a ocurrir en 1914? ¿Empezó a desarrollarse o estalló en 1914? ¿Se acuerdan? Este contenido sí sirve para la PAES de invierno. En 1914, en Europa, estalla la Primera Guerra Mundial, en ese momento denominada como la Gran Guerra, como bien dicen ustedes. Esto hace que Chile, como vimos en clases anteriores, había basado su crecimiento económico o su mayor fuente de ingresos en la economía internacional, no en un modelo de crecimiento hacia afuera. Entonces, si mis mayores parceros comerciales son estados europeos que están en guerra y que estos estados
orientan su economía hacia la guerra, van a dejar de comprar mi producto. Esto significa que Chile, la guerra va a impactar directamente en la economía chilena, ¿no? Entonces, la guerra, al comienzo, va a ser un duro golpe a la exportación de salitre chileno, al menos al principio, ¿no? Luego va a tener un repunte, pero luego va a volver a caer. Esto por, como dijimos, la alta dependencia del mercado internacional. La guerra es un factor que explica mucho esto, pero también la aparición del fertilizante sintético que poco a poco va a ir sustituyendo el salitre natural, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Guerra más salitre sintético hizo que en pocos años se redujeran aproximadamente 40% de las exportaciones de salitre chileno y, como vimos en la clase pasada, el salitre había sido uno de los mayores, el mayor producto de exportación de la economía nacional. Esto derivó en una crisis económica pautada fuertemente por la inflación. Inflación quiere decir el aumento sostenido de precios durante un periodo de determinado tiempo, algo que, por ejemplo, podemos ver en la economía contemporánea, así que es un término que nos puede sonar muy familiar, y también en el desempleo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación de crisis, en general aumenta la conflictividad. Es decir, las personas que estaban disconformes van a estar todavía más disconformes. Esto hace que existan, se desarrollen más huelgas en estos años. Por ejemplo, en 1914 se registran 15 huelgas, pero pocos años después, en 1920, se registran 105 huelgas en un año a lo largo de todo el país. Quiere decir que la precaria situación económica también impulsa a las manifestaciones de este descontento. Como forma de aplacar un poco lo que estaba pasando, se empiezan a promulgar algunas de las primeras leyes sociales que del siglo XX, como por ejemplo la Ley de Indemnizaciones por Accidente de Trabajo en 1916, la Ley de Salas Lacunas en 1917, que obligaba a las empresas que tuvieran determinada cantidad de mujeres a otorgar este servicio, o la nueva Ley de Descanso Dominical, que hacía que este descanso fuese irrenunciable. Estos son algunos de los ejemplos de las primeras leyes sociales que se promulgan en esta época, como un intento también de aplacar estas demandas sociales, pero vamos a ver que son todavía insuficientes. Antes de esta época habían huelgas, sí, también habían huelgas. De hecho, desde finales del siglo XIX vemos un aumento de la conflictividad que viene de la mano con la organización de los trabajadores, ¿no? Pero la crisis que se da en Chile va a hacer que estas huelgas, este tipo de manifestaciones obreras, sean cada vez más patentes. Y también que tiene que ver con el propio desarrollo de las organizaciones de trabajadores, ¿no? Entonces, estamos ante un panorama de crisis que afecta a varios sectores de la población y que no se logra solucionar. Como vimos la clase pasada, en esta época va a consolidarse esto que llamamos clases medias. ¿Por qué? Y esto es a modo de repaso. La ampliación de la oferta educativa, que supuso también la mayor disponibilidad de recursos producto del auge salitrero, hizo que una mayor cantidad de personas pudieran educarse, acceder a una educación formal, ¿no? La educación era vista como un camino de ascenso social, es decir, mis padres no pudieron estudiar, pero yo sí, entonces tendré mejores oportunidades a futuro. Ahora entonces, con una mayor cantidad de personas educadas, existe una mayor cantidad de profesionales disponibles para trabajar y muchos de ellos son absorbidos por el aparato estatal, ¿no? El Estado, que se estaba también agrandando, ensanchando, ¿no? El Estado chileno, en vías de modernización con este boom salitrero, va a demandar mayor cantidad de funcionarios públicos y estos funcionarios públicos están vinculados con esta clase media. Entonces, estos procesos y otros van a confluir en que se consolide esta clase media, que se va a diferenciar de los ricos más ricos del país, de esta oligarquía, y también va a ser diferente de los sectores populares, ¿no? Por tanto, la clase media va a conformar una identidad propia, va a tener productos específicos que va a poder acceder a la clase media, lugares de sociabilidad de la clase media, etcétera, etcétera, ¿no? Y
como esta clase media va a ir ensanchándose, va a ser cada vez mayor, va a demandar mayor participación política, porque recuerden que durante la República Parlamentaria la representación política prácticamente está acaparada exclusivamente por esta oligarquía de estas clases sociales más acomodadas, que son la menor cantidad de población del país. Sí, Felipe, aquí se enmarca la huelga de la carne en estos primeros años del siglo XX. Y la Gran Depresión la vamos a trabajar específicamente, el impacto de la Gran Depresión, vamos a trabajarlo en la clase que viene, pero es, es consecuencia de los eventos ocurridos en 1929, así que la Gran Depresión la ubicamos en la década del 30. Por otro lado, tenemos a la clase trabajadora. Como vimos en este gran debate que llevó el nombre de cuestión social, las clases trabajadoras, los sectores populares van a tener precarias condiciones de vida, no tienen una legislación social avanzada ni mínimamente avanzada que los protegiera, y a su vez la oligarquía que estaba en el poder va a ser totalmente indiferente a sus problemas. Por otro lado, también como vimos, hay una mayor organización y exigencias políticas que vienen de este sector de la población que a través de las huelgas, de los boicots y de distintas formas de lucha se van a hacer sentir cada vez más, ¿sí? Entonces, este es el panorama político, el panorama social que tenemos en Chile al inicio, en las primeras décadas del siglo XX. ¿Vamos bien hasta acá o alguien tiene alguna pregunta? Vamos bien, súper, súper, súper. Entonces, llegamos así a 1920. ¿Qué pasa? Tenemos que tener en mente que la clase política en esta época representaba, era parte de la oligarquía y representaba los intereses de la oligarquía, tenía discursos dirigidos a la oligarquía. Sof, ¿durante este periodo se crea el Partido Comunista de los Obreros? Sí, justamente, el Partido Obrero Socialista, que posteriormente va a ser el Partido Comunista. Entonces, tenemos una oligarquía que está en el poder y que forma la clase política. Pero en 1920 aparece esta figura de Arturo Alessandri y la elección donde él resulta vencedor va a ser un punto de inflexión para el desarrollo político de Chile. ¿Por qué? Ahora la vamos a ver. En 1920 se desarrollan estas reñidas elecciones presidenciales en medio de la crisis económica y social que acabamos de describir, que se origina en la baja del precio de salitre a nivel internacional, ¿no? Entonces se presentan por un lado Arturo Alessandri como candidato de la Alianza Liberal, Luis Barros Borgoño por la Unión Nacional y Luis Emilio Recabarren por Partido Obrero Socialista, posteriormente va a ser el Partido Comunista. Entonces, Luis Emilio Recabarren va a tener una votación bastante simbólica, muy, 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 muy poquita, y la elección se va a determinar entre Alessandri y Barros Borgoño. Por un mínimo, por un chiquitito, acaba venciendo Arturo Alessandri. Como alguien había dicho la clase pasada, el León de Tarapacá, como era llamado en la época. Arturo Alessandri, la particularidad de su candidatura es que tenía un discurso particular para lo que venía siendo el desarrollo político de la época. Aquí vamos a analizar un pequeño fragmento de su discurso en 1920, que decía lo siguiente. En los momentos actuales, la humanidad entera atraviesa por uno de aquellos grandes periodos que marcan una gran transformación social. Asistimos ciertamente al nacimiento de un nuevo régimen y es ciego y sordo quien no quiera verlo y sentirlo. El progreso económico de los pueblos es la resultante precisa del esfuerzo personal del individuo y del capital que utiliza y remunera ese esfuerzo. En consecuencia, si el proletariado que representa el músculo, el vigor, el esfuerzo inteligente en el inmenso laboratorio económico donde se genera la riqueza de los países, es un factor eficiente y necesario de progreso, debe ser atendido, protegido y amparado. Hay para ello razones morales de justicia y razones materiales de conveniencia. Nuestra legislación
no puede continuar siendo a este respecto una excepción desdolosa en el concierto armónico del mundo civilizado. Nuestro organismo social entero y nuestro régimen constitucional requieren en los momentos actuales reformas urgentes y radicales. Entonces, ¿qué propone Arturo Alessandri o qué vemos que se propone en el discurso de Alessandri? Que marca una diferencia, un punto de inflexión, como dijimos, con lo que venía sucediendo hasta entonces. Reformas profundas, mayor apoyo a las clases populares, dirige su atención a las clases populares. Muy bien, tenemos que entender este discurso como algo que propone cambios dentro de una línea en la cual las clases oligárquicas estaban en el poder, gobernaban para sí mismos y los sectores populares estaban olvidados en las periferias urbanas, las oficinas salitreras, ¿no? Entonces, Alessandri propone una transformación social, hace del proletariado de estas clases trabajadoras como un objeto importante de su discurso y entiende que el trabajador debe ser alguien atendido, protegido y amparado tanto por la legislación como por el gobierno, ¿no? Entonces entiende que hay razones morales de justicia, es justo que se haga eso, y razones materiales de conveniencia, es decir, nos puede también generar algún tipo de lucro significativo. Entonces, como dice Martina, fomentar la legislación laboral puede ser algo que podamos inferir de este documento en función de lo que acabamos también de comentar, sin descuidar la economía, claramente, ¿no? Entonces, propone Alessandri una transformación social que se transforme la realidad en el transcurso de cómo se estaba haciendo y hacer específicamente transformaciones que amparen a los sectores trabajadores y que tengan que ver con la legislación. ¿Qué fue lo que jugó en contra de recabar? Podríamos decir varias cosas, pero en verdad a mi juicio uno de los factores principales en esta época es que el Partido Obrero Socialista tiene un foco más dirigido a los sectores populares que tampoco eran como los protagonistas de las votaciones, ¿no? O sea, pensemos que quienes participan más de estos procesos eleccionarios también es la oligarquía. Entonces, discursos dirigidos a los sectores populares puede que tengan una mínima cabida dentro de estos procesos. Lo matiza eso, si debe ser protegido, amparado, siempre y cuando sea un factor eficiente y necesario de progreso, claramente. O sea, podríamos pensar, para hacer un contrapunto en este caso, de que el discurso de Alessandri, si bien, en esta época, ¿no?, es distinto el primer gobierno de Alessandri que el segundo, la preocupación que tiene con los trabajadores Alessandri es muy distinta de la preocupación que, por ejemplo, los Recabarren tendría sobre el mismo grupo social, ¿no? Hablan desde lugares distintos con proyectos políticos diferenciados. Pero esto es como un paréntesis antes de seguir. Entonces, Arturo Alessandri llega por una mínima diferencia a la presidencia de Chile. En este gobierno que, como vimos, se planteaba progresista, es decir, con preocupaciones sociales por su población, busca en primer lugar reactivar la economía fomentando la industria nacional. Esto es algo que vamos a ver con mayor profundidad en la clase que viene, activando, por ejemplo, la construcción de obras públicas. Por otro lado, como vimos en el documento, también quería promover proyectos de legislación social y laboral respondiendo a las expectativas de los sectores medios y populares. Las reformas sociales y laborales propuestas
se frenaban en el Congreso Nacional. Recordemos que todavía seguimos dentro de la República Parlamentaria, donde el Congreso prácticamente hacía y deshacía a su conveniencia, ¿no? Entonces, el gobierno de Alessandri proponía ante el Congreso una determinada legislación, una determinada norma, pero esta norma se quedaba durmiendo en el Congreso, no era aprobada, ¿no? Y esto pasó varias veces durante este gobierno. Mientras la mayoría de la población sufría las consecuencias de una situación económica golpeada por la gran inflación, las propuestas de normativa que podrían mejorar un poco esta situación estaban frenadas, ¿no? Entonces, los cambios que al inicio del gobierno Arturo Alessandri prometía a la población chilena estaban de esta forma estancados. ¿Este discurso de Alessandri podría ser considerado como radical? Si vemos dentro del espectro, esto a juicio personal, ¿no? Del espectro político que había en la época, el discurso de Alessandri no era el más radical que existía, ¿no? Estaba todavía dentro de la institucionalidad, se manejaba dentro de estos parámetros. Estos cambios se estancaron porque no les convenía. Es como decíamos desde la clase pasada, la oligarquía era ciega y sorda ante las necesidades de la población y prácticamente gobernaba para sí misma. Entonces, tal vez no les convenía, no les interesaba o también una forma de boicotear el gobierno. Pueden ser varias posibilidades. Entonces, llegando al final del gobierno de Alessandri, en 1924, hay un fuerte descontento social que afecta particularmente a un sector de las Fuerzas Armadas, a la baja oficialidad del ejército que se manifiesta, ¿no? Entonces, esta baja oficialidad del ejército estaba particularmente afectada por los bajos ajustes salariales que había tenido, ¿no? Entonces, en un momento, en septiembre de 1924, que en el Parlamento se estaba discutiendo sobre las remuneraciones de los propios miembros del Parlamento, estos jóvenes militares van a decir, esto es suficiente, necesitamos un cambio. ¿Y qué hacen? A las salidas del Congreso, hacen sonar sus armas en las escalinatas, ¿no? Los sables, por esto este evento se conoce como ruido de sables, generando cierta presión sobre los congresistas, ¿no? Entonces, de esta forma, los militares, este sector de la oficialidad del ejército, se van a manifestar alineados al programa reformista Alessandri que estaba durmiendo dentro del Congreso. Esta presión que ejercieron los militares, cierto sector de las Fuerzas Armadas, va a hacer que el Congreso apruebe en pocos días varios de estos proyectos que estaban dormidos y estos proyectos tenían que ver con asuntos laborales y asuntos sociales propuestos por el gobierno de Alessandri que no habían sido aprobados anteriormente. Esto va a hacer que Alessandri como presidente quede en una situación bastante incómoda, ¿no? Es decir, el Congreso acaba aprobando una serie de reformas sociales y laborales por la presión de un cierto sector de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, en primer lugar, muestra que las Fuerzas Armadas no estaban subordinadas necesariamente al poder civil y que existe como una deslegitimación de las instituciones democráticas del Estado, ¿no? Entonces, esto hace que la institucionalidad del Estado se vea comprometida, impulsando por estos motivos la renuncia de Alessandri. La renuncia de Arturo Alessandri fue rechazada por el Congreso, pero le dan un permiso de 6 meses para ausentarse del país. Alessandri termina yéndose a Europa. En sustitución de Alessandri, una junta militar va a asumir el control del Congreso, del gobierno, disolviendo poquito después el Congreso Nacional, ¿no? Entonces hay un golpe de Estado,
un quiebre democrático o al desarrollo democrático en este periodo. Pareciera que septiembre es un mes complicado siempre para la democracia nacional. Entonces, a comienzos de 1925, la Junta Militar le va a exigir a Alessandri que retorne al país y que tome las riendas del gobierno, y Arturo Alessandri vuelve a Chile con la promesa de redactar una nueva constitución. Me alegro mucho, Oscar, que puedas estar estudiando lo que quieres gracias a las clases de puntaje nacional. No sabría responder tu pregunta, Samuel, pero igual ese tipo de posturas siempre terminan siendo un poco especulativas. Aquí fue el ruido de sables y justamente estamos hablando del ruido de sables. Entonces, esto hace que la crisis económica también tenga una contrapartida política. La crisis también se torna política e institucional en esta época. Tenemos un poder ejecutivo que no pudo desarrollar su gobierno de la forma que quiso, un congreso que acabó siendo disuelto, una junta militar que acaba gobernando, un presidente que se va y que vuelve, pero bueno, en 1925 se intenta rearmar todo esto. Como dijimos, Alessandri vuelve con la promesa de hacer una nueva constitución. ¿Ustedes recuerdan cuál era la constitución hasta entonces vigente? ¿Cuál era la constitución que estaba rigiendo el país en esta época? La de 1833, muy bien. Esta constitución de 1833, inspirada en todo este ideal portaliano, durante los inicios de la República Conservadora, se va a mantener vigente hasta 1925 con ciertas reformas que se hicieron principalmente durante el periodo de la República Liberal. En 1925, entonces, fue organizada una comisión consultiva integrada por miembros designados por Alessandri para la redacción de un nuevo texto constitucional. Es decir, estaban designados por el presidente. No hubo una asamblea, una convención, ni ninguna de las formas que se discuten, por ejemplo, en la contemporaneidad. Este documento fue promulgado finalmente el 18 de septiembre de 1925. ¿Y qué hizo esta nueva constitución? Acabó con la excesiva influencia que hasta entonces ejercía el Congreso Nacional en el gobierno y puso nuevamente énfasis en la figura presidencial. Por este motivo decimos que el periodo de la República Parlamentaria termina en 1925, porque justamente este texto constitucional acaba quitándole poder al Congreso Nacional que había adquirido gracias a las prácticas parlamentarias producto de las reformas hechas a la Constitución de 1833. Asimismo, no está en el slide, pero esta Constitución de 1925, como bien dice Felipe, separa definitivamente la Iglesia del Estado. El Estado chileno se declara laico, o sea, ya no es un Estado cuya única iglesia es la Iglesia Apostólica Romana, como decía la Constitución de 1800, Católica Apostólica Romana, como decía la Constitución de 1833. Entonces, a partir de entonces, Chile se declara como un Estado laico, lo que no parece haber sido estricto en la práctica, pero bueno, eso es aparte. Pero podríamos decir que se finaliza también el proceso de secularización que se empieza a desarrollar con las leyes laicas de la República Liberal, que vimos hace algunas clases atrás. Esta nueva constitución y este nuevo orden político que viene de la mano con esta constitución va a hacer que en parte se derrumbe el orden político construido por la oligarquía y por lo tanto caigan de su lugar hegemónico. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Felipe había dicho la constitución parlamentarista. Esto puede ser, voy a hacer la aclaración. La República Parlamentaria, y me imagino que es por eso que pusiste parlamentarista,
deviene de una interpretación novedosa sobre la Constitución de 1833, ¿no? En la misma Constitución, solo que hacia finales del siglo XIX se empiezan a dar una serie de interpretaciones que hacen que el Congreso Nacional tenga mayor poder. Por eso hablamos del periodo de la República Parlamentaria, ¿no? A partir de ahora empieza entonces un periodo de la historiografía denominado como República Presidencial, que iría desde 1925 hasta 1973. ¿Cuándo, qué evento les parece que culmina con la República Presidencial, con este periodo denominado República Presidencial? ¿Qué ocurre en 1973 en Chile? El golpe de Estado, muy bien. Y ahí se inaugura un nuevo periodo de la historia de Chile que se prolonga hasta 1990 y que denominamos como dictadura militar. Recordemos que estas periodizaciones que nosotros hacemos, República Conservadora, República Liberal, República Parlamentaria, República Presidencial, dictadura militar, transición hacia la democracia, son denominaciones y periodizaciones que nosotros hacemos para entender mejor el tiempo. Es como si tuviésemos un queque de tiempo, por así decirlo, y lo partiéramos en pedacitos para co poder comprenderlo mejor, ¿no? Pero esto no significa que las personas el 18 de septiembre de 1925 dijeron, oh, me desperté en la República Presidencial. No, son denominaciones y periodos que nosotros nombramos a posteriori, una vez que estudiamos estos procesos como parte de nuestro pasado, ¿no? ¿Cuándo aparece Allende? Podríamos decir que Allende ya estaba en esta época, ¿no? Pero empieza a agarrar mayor impulso hacia mediados de siglo, más que nada. O sea, sí, hacia 1950 en adelante ya empieza a aparecer como una figura de mayor peso político, pero Salvador Allende es elegido como presidente de la República en 1970. Este nuevo periodo de la historia política de Chile se inaugura con una gran inestabilidad política. A la crisis económica vamos a sumarle una inestabilidad política. Entonces, después de la promulgación de la Constitución, se va a vivir un periodo de gran inestabilidad caracterizado por periodos de gobierno de corta duración. O sea, Alessandri termina renunciando, luego lo sucede Emiliano Figueroa de 1925 al 27. Carlos Ibáñez del Campo del 28 al 31, que acaba renunciando, Juan Esteban Montero del 31 al 32, un periodo denominado la República Socialista de algunos meses en 1932, y finalmente vuelve Arturo Alessandri de 1932 al 38. El segundo gobierno de Alessandri es el primero en completar el periodo establecido constitucionalmente, es decir, desde 1925 hasta 1932 vamos a tener una sucesión de gobiernos con distintos proyectos y de corta duración, lo cual es, no vamos a entrar en detalles de qué fue cada uno de estos gobiernos, sí, la clase que viene vamos a hablar de algunos de estos, cuando hablemos de aspectos más económicos, pero vemos, imagínense que vamos a suponer, desde el 2015 hasta hoy, hubiesen habido 5 o 6 gobiernos seguidos y una experiencia de República Socialista en Chile, ¿no? Hubiera sido una locura. Imagínense esto como para ponerse en la cabeza de las personas que vivían en esta época, ¿no? Entonces tenemos una inestabilidad económica y también una inestabilidad política. Y en este contexto, Arturo Alessandri va a retornar al poder con un discurso que va a llamar a la reconstrucción nacional, ¿no? Esto que se había resquebrajado bastante busca con este nuevo gobierno de Alessandri reconstruirse. Entonces, las Fuerzas Armadas que estaban bastante como sublevadas en esta época, ciertos sectores de las Fuerzas Armadas van a buscar controlarse nuevamente.
se va a buscar también restablecer la tranquilidad política, ¿no? Que vimos que estos sucesivos cortos periodos de gobierno van a ser manifestación de esto, se va a buscar mejorar la situación económica que vamos a estudiar la clase que viene, y se va a buscar imponer definitivamente el orden constitucional del nuevo texto de 1925. ¿A qué se debía esta inestabilidad? Podríamos pensar que gran parte de esta inestabilidad política era una manifestación de la inestabilidad económica. Pensemos que aquí ya está algo que ustedes estaban adelantándose al inicio de la clase de la Gran Depresión, pero esto lo vamos a ver. Vamos a ver con mayor profundidad la clase que viene, donde vamos a prestar atención a los aspectos económicos. Este segundo gobierno de Alessandri, con esta búsqueda de imposición del orden, va a venir de la mano con una fuerte represión. Tanto va a haber ciertos eventos de censura a los medios de comunicación, va a haber muchos intentos de represión a los huelguistas y a las manifestaciones. Pero a pesar de todo esto, va a ser el primer gobierno, o tal vez gracias a esto, fue el primer periodo presidencial en poderse cumplir totalmente desde 1925, cuando él había salido del poder. En este periodo particular de segundo gobierno de Alessandri, los partidos políticos de izquierda van a restar su apoyo a su figura y a todo lo que representa. En esta época, los partidos de izquierda van a alinearse bajo lo que se denominó el Frente Popular. En este periodo de fuerte polarización política va a surgir a mediados de la década de 1930 el Frente Popular, que va a ser una coalición de partidos de centro izquierda que va a buscar hacer contrapeso a la importante figura de Alessandri en la época. ¿Quiénes van a impulsar esta agrupación? Los socialistas, los comunistas, el Partido Radical, la Central de Trabajadores de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, entre otros. Debido a que los presidentes que se van a suceder durante los siguientes tres periodos van a pertenecer al gobierno radical, a este periodo también le vamos a llamar el periodo de los gobiernos radicales. En 1938 el Frente Popular va a apoyar la candidatura de Pedro Aguirre Cerda, que va a ser como el presidente más memorable del periodo, ¿no? O por lo menos al que se lo recuerda como mayormente la contemporaneidad, pero Aguirre Cerda se va a imponer en las elecciones frente al candidato Gustavo Ross, que había sido el ministro del segundo gobierno de Alessandri. Con la llegada de Pedro Aguirre Cerda al poder, se va a iniciar un periodo de tres administraciones radicales, lideradas en un inicio por el Frente Popular, que van a impulsar la intervención del Estado en la economía y la ampliación de los servicios sociales. Esta es una de las características del periodo político que viene con la llegada de los gobiernos radicales al poder. Aquí lo que vamos a hacer en los próximos minutos antes de que termine la clase es mencionar algunas de las características de los tres gobiernos radicales que se sucedieron en aquellos años, y la clase que viene vamos a entrar con mayor profundidad a los cambios que impulsaron estos gobiernos, ¿sí? Don Tinto, como se le decía a Pedro Aguirre Cerda en la época, sí. El eslogan de la campaña con el cual Pedro Aguirre Cerda llegó a la presidencia era pan, techo y abrigo, lo que muestra las directrices que buscaba tener este gobierno. Se va a imponer por una mínima diferencia frente al otro candidato, que fue Gustavo Ross, cuyo lema, eslogan de campaña era orden y trabajo. Pedro Aguirre Cerda asumió entonces el 25 de diciembre de 1938, y va a tener un fuerte discurso que va a defender el rol de la educación y el papel del Estado para el fomento de la educación. De aquí su gran lema, recordado hasta el día de hoy, como bien dijo Francesca, gobernar es educar, ¿no? Esto significa que se proponía como una de las líneas directrices del gobierno la defensa de la educación pública, lo cual lo llevó a la creación de múltiples instituciones educativas.
Uno de los otro de los hechos memorables de su presidencia es que estableció los límites a la Antártida en un momento que Noruega quería expandirse sobre ese territorio. Va a impulsar la candidatura al Premio Nobel de Gabriela Mistral, con quien parece que tendría una gran amistad. Y aquí siempre menciono este hecho anecdótico. ¿Cuál era la situación política de las mujeres en esta época? ¿Podían las mujeres votar? Las mujeres en esta época todavía no podían votar. La primera vez que van a poder votar a la presidencia va a ser en la década de 50. Y es un poco irónico que una mujer pueda ganar un premio Nobel, como Gabriela Mistral lo hizo en la época, pero no tuviera plenos derechos políticos. Entonces siempre me parece interesante en este punto de la historia hacer ese contrapunto, ¿no? 1939 se crea la Corporación de Fomento a la Producción, conocida como Corfo, que va a impulsar el desarrollo industrial del país. Grábense este dato, ¿no? Más que la fecha, el dato, que lo vamos a trabajar la clase que viene. Y también en relación al contexto internacional, cuando tenemos un contexto de Segunda Guerra Mundial, de inicio de Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda va a recibir refugiados españoles y también a judíos que se van a escapar del nazismo. Pedro Aguirre Cerda murió en 1941 en el pleno ejercicio de su cargo por motivo de tuberculosis y lo va a suceder en la presidencia Juan Antonio Ríos. Ríos se va a imponer a Carlos Ibáñez del Campo y va a asumir en 1942. Gobernar es producir va a ser el eslogan, el lema de la presidencia de Juan Antonio Ríos, y esto significaba que dentro de las directrices del gobierno se van a impulsar las empresas de producción estatal. No, esto grábense lo que lo vamos a ver también el próximo jueves. De esta forma se crearon la Compañía de Aceros del Pacífico, la Empresa Nacional de Petróleo y la Empresa Nacional de Electricidad dentro de este impulso productivo de la época, ¿no? Como estaba transcurriendo la Segunda Guerra Mundial en la época, el gobierno de Ríos va a romper relaciones diplomáticas con el Eje el 20 de enero del 43. Por otro lado, también el gobierno de Ríos va a impulsar políticas de protección a la infancia, creando, por ejemplo, la Ciudad del Niño. No vemos una característica de un Estado que va a proteger más a los sectores más vulnerables de la población. Por un cáncer que lo afectaba profundamente, acabó dejando la presidencia en 1946, siendo reemplazado por un periodo de tiempo por su ministro del Interior y posteriormente sucedido en el gobierno por Gabriel González Videla, el último presidente de este periodo de gobiernos radicales. Su gobierno fue entre el 46 y el 52, se inauguró la base Antártida chilena, fundó la Universidad Técnica del Estado, la UTE, posteriormente USACH, hoy en día es la USACH. En 1948 va a promulgar la Ley Maldita, o ley formalmente promulgada como Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que hace que se prohíba el Partido Comunista en la época, lo cual va a hacer que se ha prohibido ser oficialmente comunista en la época, le resta, y recordemos que esto es un cambio de rumbo porque los comunistas apoyaban estos gobiernos en un inicio. Como dato anecdótico, Pablo Neruda era parte de este Partido Comunista y va a quedar proscripto en esta época. Por otro lado, recién en 1949 le va a otorgar el derecho a voto a las mujeres en elecciones parlamentarias, primarias y parlamentarias, siendo que las primeras elecciones presidenciales que van a poder votar mujeres va a ser en 1952, cuando se elige a Carlos Ibáñez del Campo. Anteriormente, en 1934, se había aprobado el voto femenino para elecciones locales, municipales. Al final de su gobierno, vamos a ver en la clase que viene, va a haber un gran descontento popular y acaba entregando la banda presidencial a Carlos Ibáñez Campo en 1952, que recordemos que había sido presidente unos años antes y que se había ido también en un contexto de profunda crisis.
Esto fue apenas un pincelazo de los gobiernos radicales que vamos a ver cuál fue su peso, su mayor incidencia o su mayor importancia, por así decirlo, en la clase que viene. Y para eso les voy a dejar planteada esta pregunta que vamos a responder con mayor profundidad en la clase que viene. ¿Qué modelo de Estado se impulsa en este periodo de gobiernos radicales? ¿O cuáles transformaciones se realizan al Estado? ¿Sí? Entonces, para terminar nuestra clase de hoy, me gustaría destacar el concepto clave que a mi juicio puede resumir un poco de lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Y elegí para terminar y para resumir la idea de representatividad. Cuando hablamos de representatividad, estamos hablando de la capacidad de un grupo de actuar en nombre de un colectivo, ¿no? O sea, yo represento a los sectores populares, yo represento a la oligarquía, yo represento a mi barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿a quiénes representaban las personas que se encontraban en cargos políticos a inicios del siglo XX? ¿No? ¿Por qué las clases medias y populares lucharon por acceder a estos espacios de poder? ¿No? A principios del siglo XX vamos a tener una oligarquía que va a estar sumamente sobrerrepresentada en el poder. Pero esta situación se va a empezar a resquebrajar cuando estos sectores medios y estos sectores populares se empiecen a organizar de manera proactiva políticamente, reivindicando estos espacios de representatividad. Por eso tenemos que Alessandri le dirige esos discursos a estas clases medias, que tenemos que el Frente Popular reivindica el lugar de los trabajadores dentro de la política, y eso va a hacer que la política se diversifique en su representatividad, democratizando el espacio político en la medida que los años se van sucediendo, ¿no? O sea, si vemos que un ejemplo claro que hicimos énfasis hace unos minutitos atrás, principio del siglo XX, las mujeres no podían votar, mediados del siglo XX, las mujeres ya pueden votar, la representatividad política se va a ir ampliando, vamos a ir democratizando a Chile en las décadas que se van a suceder una vez que vamos entrando en el siglo XX. Por eso quería destacar este concepto para terminar la clase de hoy, no sin antes dejarle la pregunta abierta a ustedes. ¿Qué concepto de la clase de hoy les gustaría destacar como concepto clave? Muy bien, Michelle, Elías, vamos a trabajar sobre este modelo de estado de bienestar la clase que viene. Para terminar, ¿qué les gustaría destacar de la clase? Gobiernos inestables. Muy bien, la inestabilidad fue parte de todo lo que acabamos de comentar. Industrialización e inestabilidad. Vamos a hablar más de la industrialización la clase que viene, la importancia de la Constitución del 25, la presión social, organizaciones, súper bien. Siempre es bueno hacer estos ejercicios un poco de síntesis, de sentarnos a pensar qué nos quedó o cómo definiríamos la clase de hoy. Así que muchas gracias por su participación. Vamos a finalizar nuestra clase de hoy, no sin antes dejarlos invitados a nuestra próxima clase del jueves que viene a las 19:30, donde vamos a trabajar sobre aspectos más económicos de este mismo periodo. Así que recuerden de conectarse el jueves que viene a 19:30 y de estar atentos y atentas a todas las redes de Puntaje Nacional para acceder a la información de todos los horarios de las clases, de cuándo serán los ensayos, como preguntaron hace unos minutitos atrás, y de todas las novedades que Puntaje Nacional tenga para ofrecerles. Espero que la clase les haya sido útil, que hayan podido recordar estos temas y los dejo invitados a que hagan sus mini ensayos, sus evaluaciones gratuitamente en la plataforma de Puntaje Nacional. Nos vemos entonces el jueves que viene. Que tengan un excelente final de semana. Un abrazo. Chao, chao.